Continuando con el desarrollo de la gestión de conflictos y psicología de la negociación, nos corresponde desarrollar la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El artículo 2 define el objeto de la ley de la siguiente manera: normar el proceso de la revolución productiva comunitaria agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales de los diferentes actores de la economía plural, priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. Ámbito de aplicación. El artículo 4 establece: la presente ley tiene como ámbito de aplicación a las entidades del nivel nacional del Estado, entidades territoriales autónomas, comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, y a otras entidades públicas privadas mixtas, así como productores individuales y colectivos que directa o indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo productivo, la seguridad y soberanía alimentaria. Alcances de la ley. La presente ley alcanza los siguientes ejes temáticos del proceso de revolución productiva comunitaria y agropecuaria. 1. A las políticas para encarar la revolución productiva comunitaria agropecuaria, estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía alimentaria boliviana. 2. El reconocimiento de las comunidades indígenas originarias campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas como organización económica comunitaria, o ECOM. 3. Ajuste estructural de la institucionalidad pública del sector agropecuario para que facilite la asistencia integral técnica y tecnológica oportunas para garantizar la suficiente producción, transformación y comercialización de alimentos. 4. Sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna. 5. Planificación estratégica alimentaria participativa, desde las comunidades indígenas, originario, campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y los actores de la economía plural, sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible. 6. Sistema de regulación de la producción y comercialización de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y generación de reservas. 7. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación. 8. El manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos para garantizar los procesos productivos. 9. Promover el proceso de gestión territorial indígena, originaria y campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas. 10. El fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas de transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales. 11. La implementación del Seguro Agrario Universal. 12. La transferencia de recursos a las comunidades indígenas, originarias y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de financiamiento. 13. Mecanismos crediticios. Políticas. Artículo 12. En el marco del desarrollo rural integral, sustentable y de la seguridad con soberanía alimentaria para la implementación del proceso de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, se establecen las siguientes políticas de Estado. 1. Fortalecimiento de la base productiva. 2. Conservación de áreas para la producción. 3. Protección de recursos genéticos naturales. 4. Fomento a la producción. 5.
acopio, reserva, transformación e industrialización. 6. Intercambio equitativo y comercialización. 7. Promoción del consumo nacional. 8. Investigación, innovación y saberes ancestrales. 9. Servicio de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 10. Gestión de riesgos. 11. Atención de emergencias alimentarias. 12. Garantía de provisión de alimentos a la población. 13. Garantía de una alimentación y estado nutricional adecuados. 14. Gestión territorial indígena originaria y campesina. 15. Seguro agrario universal. 16. Transferencias. Artículo 10. Garantía de participación. Se garantiza la participación en todos los niveles del gobierno del ámbito agropecuario de manera organizada, legítima, concertada y consensuada de las comunidades indígenas originarias campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas a través de sus normas, procedimientos y estructuras orgánicas propias en el proceso de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, el manejo de la gestión sustentable del agua, el aprovechamiento forestal, la consolidación del territorio indígena originario campesino y la planificación en el marco de la significación y el respeto de su cosmovisión y sus derechos. Artículo 13. Política de fortalecimiento de la base productiva. Tendrá como objeto fortalecer de manera integral la base productiva con énfasis en las prácticas locales y ancestrales de las comunidades para una gestión integral que optimice el uso y acceso al agua para riego desde una visión de manejo de cuencas que proteja el agua para la vida, la recuperación de la fertilidad del suelo mediante la reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de semillas nativas y producción de semillas mejoradas y otras acciones que protejan la biodiversidad contra la biopiratería y la tendencia al monopolio de las transnacionales de semillas. Respecto al suelo, la gestión integral del mismo. 2. Agua para la producción. Se promoverá el aprovechamiento y uso sostenible del agua para la producción de alimentos, de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas mediante, inciso A, la construcción y mejoramiento de infraestructura de riego y acueductos, identificando los mejores sistemas de captación de agua en cantidad y calidad, implementando tecnologías eficientes de uso del agua en parcela y la conservación del suelo, recuperando saberes, ciencia y tecnología. Inciso B, el almacenamiento de agua a través de represas y reservorios para garantizar su disponibilidad y uso durante periodos secos. Inciso C, el fortalecimiento de la autogestión de sistemas de aprovechamiento y manejo de agua con fines de producción agropecuaria, según los diferentes sistemas, incluyendo prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, estudios de calidad de agua y balances hídricos por cuencas y microcuencas que permitan el uso adecuado del agua en actividades agropecuarias, protegiendo el suelo y la vida. El artículo 14 sobre políticas de áreas de conservación establece que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, generará el Plan Nacional de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial para la Producción Agropecuaria y Forestal, identificando las áreas de vocación productiva y estableciendo las áreas estratégicas de producción. El artículo 15, relacionado a los recursos genéticos naturales, postula: el Estado protegerá la biodiversidad como sustento de los sistemas de vida y sus procesos naturales, y establece que se facilitará el acceso a recursos genéticos como fines productivos y de investigación para consolidar la seguridad con soberanía alimentaria, siempre y cuando su uso se enmarque en las políticas de protección y defensa de recursos genéticos naturales del país.
El artículo 18 señala que el Estado fomentará el desarrollo de la transformación e industrialización de productos agropecuarios de los actores de la economía plural sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia, priorizando el modelo de desarrollo comunitario. En cuanto a la política de intercambio, establece que el proceso de comercialización e intercambio equitativo estará enmarcado en los principios de reciprocidad, complementariedad y redistribución de productos agroalimentarios, con el propósito supremo de servir al ser humano y no así al mercado. Artículo 38. Sobre la institucionalidad pública para la revolución productiva comunitaria agropecuaria. Nos indica que para la concreción de las políticas y planes de la revolución productiva comunitaria agropecuaria se dispone la creación y el fortalecimiento de entidades públicas, según corresponda, para el cumplimiento de las siguientes acciones. 1. Gestión integral de agua para la vida, para la construcción de sistemas de riego, acueductos, atajados, pozos, estanques, mejoramiento y tecnificación de riego. Artículo 43. De la creación del Observatorio Agroambiental y Productivo. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras implementará el Observatorio Agroambiental y Productivo como instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria, que deberá trabajar en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, con funciones como monitorear el manejo y calidad de los recursos productivos suelo y agua. Por último, hacemos referencia a lo establecido en la Constitución Política del Estado sobre las relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima. Respecto a las relaciones internacionales, el artículo 255 nos indica que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de 8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. Prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Pero también se tiene el artículo 409, que nos indica que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por una ley. Esto abre la posibilidad de que mediante una regulación pueda ser abierta lo que es la importación de semillas transgénicas, lo que ha estado en debate hasta hace poco. Con ello terminamos la materia.